Buenas tardes, es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes y por la invitación de los amigos de Arena 3.0. Mi nombre es Beatriz Olmedo, candidata a diputada propietaria por el departamento de San Salvador, abogada de profesión. Y esta tarde he venido a contarles una de las propuestas que nuestro partido tiene, que llevamos en la agenda legislativa de la fracción de Arena, que es el subsidio del gas. Y para que ustedes nos puedan ver, los invito a nuestros sitios oficiales, que son .arena.org.sb, Facebook, www.facebook.com/plecaarenaoficial, Twitter, Arena Oficial, o en mis sitios personales, en Facebook, Beatriz Olmedo, y en Twitter, Beatriz Olmedo 2 con número. Bueno, déjenme contarles que nuestro partido Arena es un partido político que siempre se ha preocupado por la población salvadoreña. Hoy en día, el subsidio del gas es un tema que está en todos los hogares salvadoreños. Y nosotros como Arena llevamos esta propuesta para que usted y el pueblo, todo nuestro pueblo salvadoreño, vuelva a tener el subsidio al gas. ¿Por qué? Porque le voy a contar las consecuencias de los errores que ha cometido este gobierno al habernos quitado el subsidio del gas. Ha habido incertidumbre y burocracia. ¿Por qué incertidumbre? Porque las personas ni siquiera saben, muchas de ellas, dónde tienen que llegar a recoger o a inscribirse para poder recibir el subsidio del gas. Los negocios pequeños tampoco tienen el subsidio del gas. Afecta a escuelas, centros escolares, orfanatos, hogares de ancianos, todas las viviendas que tienen escasos recursos son afectados. ¿Por qué son afectados? Porque no siempre le llega el subsidio del gas. Y además, no siempre se gasta un cilindro de gas. Se puede gastar de 1.5 o 2 tambos de gas adicionales al mes. Este sistema excluye a los hogares más pobres, a los hogares que también no poseen energía eléctrica. Es cierto que el gobierno creó 15 centros de SENADE en cada departamento. Pero la ineficacia de estos centros actualmente es tanto que las personas llegan, realizan grandes colas, sacrifican días enteros y ellos no, ni siquiera se pueden inscribir o les piden requisitos que ni siquiera les habían dicho que tenían que cumplir y pierden el día. Esos trámites adicionales, como los tienen que hacer las comunidades o las viviendas que conjuntamente viven 7, 5, 4 familias, en esas viviendas solo, por ejemplo, un mesón lleva solamente un recibo de gas. La persona que es propietaria o titular, digamos, del recibo es la única que recibe el subsidio del gas y las demás familias lo tienen que estar pagando. Por ejemplo, yo conozco una persona que vive en la colonia Dina, vive como en un mesón, porque es una casa, no le podríamos llamar mesón, no son como los mesones de pueblo, sino que son casas, y ella tiene que pagar cada mes 4.50 de energía eléctrica. Pero ella no recibe subsidio de gas, porque la única persona que se pudo ir a inscribir es la titular del recibo. Entonces, como pueden ver, realmente la devolución que dice el presidente de la República que nos está haciendo en el subsidio del gas es solamente una ilusión. El costo del gobierno para poder subsidiar el gas en el 2010, nosotros lo teníamos a 136 millones generalizado anualmente. Actualmente en el 2011 estamos gastando 147 millones focalizado. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de beneficiar al Estado, como lo prometió el FMLN, están gastando adicional 11 millones más. 11 millones que podrían servir para proveerle a la población más necesitada, al pueblo salvadoreño. La diferencia en los cilindros de gas. Tenemos el de 10 libras, que antes costaba 2.5 de dólar, el de 20 libras 4.10, el de 25 5.10 y el de 35 valía 7.15. Ahora cada uno de ellos ha tenido un incremento increíble. El de 10 libras vale 6.27, el de 20 libras cuesta 12.50 y el más común, el que generalmente todos ocupamos en nuestros hogares, el de 25 libras nos cuesta 15.59.
El chelane, comúnmente llamado, que es el de 35 libras, ahora está costando 21.83. ¿Qué quiere decir? Que en el cilindro de gas de 25 libras estamos nosotros pagando adicional 10.4 dólares más. O sea, prácticamente es mentira que nos están haciendo una devolución del subsidio del gas. Además de esto, tenemos que ver también el daño que esto le da a la población. Arena ha sido siempre un partido visionario, un partido que ve más allá de la situación que estamos viviendo en el momento. Arena siempre se preocupó por el ecosistema de nuestro país. Por eso Arena nos entregaba el subsidio del gas para que no hubiera tala de árboles, deforestación, ni nada que afectara la ecología, porque en un futuro, si nosotros talamos todos los árboles de nuestro país, no vamos a tener agua y vamos a ser un país malísimo, malísimo. Entonces, el uso de la leña para cocinar puede producir infecciones respiratorias, bronquitis, alergias, infecciones en los ojos, y eso también ha afectado la economía familiar en gran manera, porque el incremento a los alimentos ha subido. Las tortillas, si no son más caras, son más chiquitas, y por ende, si son más pequeñas, tenemos que consumir más tortillas. Así es también, la tala de árboles se ha incrementado mucho porque la persona ahora prefiere cocinar con leña que estar comprando un tambo de gas. La tala indiscriminada de bosques ha aumentado por la leña de un 100% a un 300%. Y el precio de la pante de leña, si ustedes no saben qué es un pante de leña, déjenme les explico. Si han ido por casualidad a pasear a algún pueblo o algo y ven gente que va en carreta con un bulto de leña, ese es un pante de leña. Ese pante de leña ha incrementado de un 100% también. Es decir, o sea, se está gastando realmente más de lo que supuestamente el gobierno nos está devolviendo. Entonces yo les digo, hermanos salvadoreños, que realmente la devolución del subsidio del gas es una ilusión, es una mentira. Si usted, por ejemplo, come todos los días fuera de su casa, digamos la hora de almuerzo, que es en mi caso lo que yo consumo en la calle, si vamos a un restaurante modesto de comida rápida, el plato antes costaba $2. Un plato normal de comida, pollo, ensalada, arroz, qué sé yo, dos tortillas y un fresco. Ahora le han incrementado 25 centavos al plato. Si usted hace cuenta, 25 centavos a la semana son 1.25. Y si usted trabaja los sábados, vienen siendo 1.50. A la semana son $6. Y así podemos ir sumando y sumando, y realmente podemos ver que ese subsidio que supuestamente no te vuelven, no es así, no es cierto. Por eso ahora yo en esta tarde quiero contarles la propuesta que Arena lleva a la Asamblea Legislativa para el 2012-2015. Regresar al esquema del subsidio anterior, porque podemos ver, como personas que estamos involucradas en la política, que era un esquema que beneficiaba a las personas. ¿Por qué? Porque usted, si se le gastaba el tambo de gas, usted lo compraba a 5 días. No tenía que sacar de su bolsillo $15 de una sola vez. Y si lo tenía que comprar 2 veces al mes, que usualmente, digamos, en una familia salvadoreña normal, que gastamos un promedio de un tambo de gas o un tambo y medio, usted solo gastaba 5 días al mes. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que gastar muchísimo más del doble de lo que el tambo de gas valía. Vamos a promover también medidas efectivas contra el contrabando del subsidio que se daba en las fronteras. ¿Por qué les digo esto? Porque esto fue uno de los temas que el presidente Mauricio Funes dijo que era uno de los motivos que iba a dar el subsidio del gas de diferente manera. Porque había mucho contrabando en las fronteras, porque se robaban los cilindros, todo lo que ustedes quieran pensar. Pero como él lo dijo, es mentira. ¿Por qué? Porque no nos está dando el subsidio del gas como realmente lo necesitamos. Entonces nosotros, como Arena, vamos a proponer mejor seguridad en las fronteras para que nadie pueda robarse los cilindros, y penas más duras para las personas que realmente se los anden robando. Vamos a crear también un programa nacional de introducción de métodos eficientes y ecológicos en la zona rural para poder contrarrestar el uso de la leña. Ese tema es muy interesante porque yo tuve la oportunidad de conocer a un empresario
que es de Metapan, por cierto, y él está creando unas cocinas ecológicas que son muy bonitas. El precio anda en 150, $400, dependiendo del tamaño o la necesidad que usted lo quiera. Es decir, que con un pedacito de leña, usted puede cocinar de 400 a 500 tortillas en el día. Es increíble. Yo cuando lo vi me quedé impresionada, y es una de esas propuestas que nosotros llevamos para poder cuidar la ecología, y así también podemos ayudar a los microempresarios que se están desarrollando en nuestro país. Los impactos que esperamos de la propuesta de Arena es que todos tengamos accesibilidad al subsidio del gas, todos en general como era antes. La reducción en el precio del gas para el consumo doméstico, o sea, mantener el precio que se dé en ese momento que nosotros como Arena lleguemos a estar en el Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa, mantenerlo para que usted, familia salvadoreña, pueda comprarlo de una mejor manera. La reducción en gasto de administración del subsidio. ¿Por qué hablo de la administración del gasto del subsidio? Porque el FMLN creó los centros de SENADE. Ahí ha gastado 6 millones de dólares en los 15 centros de SENADE. Es decir, ellos están invirtiendo más y están dándonos poco. Disminución de la tala de árboles y consumo de leña. Esto es para la protección del medio ambiente. Como todos sabemos, necesitamos proteger nuestro medio ambiente. La disminución de las enfermedades respiratorias. Es increíble, yo tuve la oportunidad de estar con una gente en Santo Tomás el día sábado, y era una señora, madre de familia, jefa de hogar, como tal vez muchas de ustedes que nos están viendo lo es, y ella se dedica a echar tortillas todo el día, y es increíble el humo que esta persona tiene que estar respirando todo el día. ¿Por qué? Porque me contaba que se gasta de 3 a 4 tambos de gas diario, porque ella no puede apagar la plancha, porque si la gente llega y le busca tortillas y ella no tiene, las echa, entonces la plancha tiene que estar en un determinado calor para que las personas puedan acceder a que ella les eche las tortillas y comprar. Entonces me dice, yo no puedo cocinar ni echar tortillas con gas, ya no lo puedo hacer. Antes lo hacía porque invertía $10, se gastaba 2 tambos de gas, $15, 3 tambos de gas. Pero ahora, ¿cómo lo hago si tengo que invertir casi $45 diarios? Toda su ganancia relativamente se va si ella compra los tambos de gas. Entonces, hermanos, yo en esta tarde quiero decirles de que Arena siempre va a velar por su bolsillo. Arena es un partido que siempre se va a preocupar porque ustedes estén bien. Arena es un partido que va a corregir errores que este gobierno ha cometido. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tenemos, que ustedes mismos nos han hecho. Ahorita vamos a ver, nos está preguntando Suceluz Pérez Girón, preguntas de Facebook. En realidad, ¿cuál es el ahorro que tiene el gobierno al poner de vuelta el subsidio del gas? Suceluz, nos vamos a ahorrar 11 millones de dólares que el gobierno está gastando más. Como lo dije anteriormente, gastábamos nosotros 136 y ahora hay como 146 millones, o sea, estamos gastando 11 millones más de lo que antes gastábamos. O sea, en realidad no fue bueno implementar el subsidio del gas como el presidente lo expuso. Viroleño enojado, dice, Beatriz, ¿qué la motivó a usted en participar en la política? Bueno, Viroleño, déjame decirte que me motivó la necesidad de mi gente. He tenido la oportunidad de andar en las calles, de andar casa por casa, de visitar cantones, de visitar zonas rurales. La gente realmente está en descontento, porque hay mucha gente que vive en zonas rurales que tiene que dejar de trabajar un día entero. Pierde su jornada laboral por tener que ir a buscar el subsidio del gas, o por lo menos tratar de inscribirse en uno de estos centros SENADES, de los cuales ni siquiera han podido recibir una buena información.
Ricardo H. Contreras nos dice: adelante y éxitos, no debemos bajar la guardia. Cuanto más ganadores estemos ante El Salvador, más debemos trabajar. Gracias, Ricardo, y yo te invito a ti también a que trabajemos por nuestro país. Carla Rubio dice: es lamentable que así como está la economía a nivel mundial, se estén imponiendo impuestos en El Salvador, esperando una supuesta recuperación económica, cuando lo que se debería de hacer es crear más trabajo de la mano de la empresa privada. Cuando la gente va a entender que el gobierno no genera lo suficiente para mantener la economía y el progreso del país sin la ayuda de la empresa privada? No se puede esperar que se supere El Salvador. ¿Qué opina de esto? Bueno, Carla, déjame decirte que es una muy buena pregunta. Efectivamente, estás en todo lo correcto. No podemos estar incrementándole a nuestro pueblo salvadoreño más impuestos. Es penoso realmente que nuestro presidente quiera imponernos una tasa de impuestos más alta de la que nosotros actualmente tenemos, y lastimosamente la empresa privada no puede estar pagando tanto como él quiere. Luis Pérez Rangel de Twitter dice: Funes dice que él sigue el modelo económico brasileño, pero allá está bajando los impuestos y acá subiéndolos. ¿Qué opina de esto? Efectivamente, Luis, es una de las señales que tú puedes ver que realmente el presidente está mal al querer incrementarnos los impuestos. Él dice que sigue el lineamiento de Brasil, pero nosotros no somos Brasil, para empezar, ¿verdad? Brasil es un país muy desarrollado, y aún así es por ello que la nueva presidenta de Brasil está queriendo bajar los impuestos a un 25%, igual como estamos nosotros, para que la empresa privada y la gente que tiene negocios, los inversionistas que están en Brasil, no se vayan porque están desertando. Entonces la economía de Brasil realmente viene en decadencia por el incremento muy alto de los impuestos. De Twitter dice El Arbolceta, nos pregunta: Beatriz, ¿cuál es el lema que identifica su campaña y qué significa? Bueno, déjame decirte que mi lema es corrigiendo errores. ¿Por qué? Porque como Arena vamos a corregir todos los errores que este gobierno está haciendo. Vamos a enmendar todo lo que podamos para poder ayudar a nuestro pueblo salvadoreño. Si tú nos permites estar en la Asamblea Legislativa, yo te prometo que voy a velar por tus intereses. Voy a servirle a ustedes. Voy a llegar por ustedes y no para servirme a mí. Ese Muñoz 33 dice: según su perspectiva, la situación del país mejoraría si se devolviese al esquema anterior del subsidio del gas. Por supuesto, estaríamos ayudando a la mayoría. ¿Es risible leer esos anuncios que dicen el subsidio del gas para las grandes mayorías? Déjenme decirle que eso es totalmente mentira. Las grandes mayorías estamos en escasez. No tenemos en el bolsillo para estar sacando el gasto de 2-3 tambos de gas. Entonces yo les invito a que ustedes nos apoyen en estas propuestas legislativas. Nosotros siempre hemos velado por el interés salvadoreño, por el beneficio de nuestros hermanos salvadoreños, desde los más pobres hasta la clase media, porque esto del gas nos ha afectado a todos, no solamente ha afectado a una parte de nuestra sociedad. Hugo Lago Alfaro dice: veo mucho joven con la pulsera de Arena oficial, pero a la hora de llamarnos que lleguen al partido no lo hacen. ¿Qué opina de este fenómeno? Bueno, pues déjame decirte que quizás ellos sienten temor de acercarse a nuestro partido, porque siempre ha habido gente que tal vez lo margina, o ellos se sienten un poco mal de llegar a nuestro partido. Pero déjame decirte, joven, en esta hora, que te hacemos la invitación que te llegues a nuestra sede o a cualquier casa sede que tenemos como partido. Estamos abiertos para que ustedes puedan acompañarnos ahora que entramos en campaña, para que ustedes puedan involucrarse en la política. Realmente es necesario que la juventud se una con la gente que ya tiene experiencia para poder darnos nuevas ideas, para poder proponer, y los invitamos a que se lleguen.
Helen Asbun dice, las mujeres tenemos derecho de participar en política. Así es. Y dice, ¿por qué cree que los hombres se oponen a que lo haga? Bueno, Helen, yo creo que es el machismo que tenemos en nuestro país, así, vulgarmente diciéndolo, siempre se ha opuesto a que la mujer incursione, ya sea también en la vida laboral, no solamente en la política, pero yo les invito a todas las mujeres a que se incorporen. Es necesario. Uno de mujer ve las cosas de otra perspectiva realmente. Uno lo ve como mamá, lo ve como esposa, lo ve como hijo, lo ve como mujer realmente. Los hombres lo ven de otra manera. Entonces yo les invito a que ustedes se unan a esta lucha y las mujeres somos capaces, somos valientes y somos mujeres salvadoreñas, entonces sí podemos hacerlo. Diana Rosales dice, mi pregunta, ¿se ha visto afectado el medio ambiente sin subsidio? Claro que sí, ha aumentado un incremento la tala de árboles en las zonas rurales. Es increíble también cómo se han dado las infecciones respiratorias en niños y adultos. Entonces esta es una situación que realmente la tenemos que corregir y ARENA está para corregir esos errores. Tenemos a Emma Barahona. ¿Cómo se podría revertir el impacto negativo que tuvo la orientación del subsidio en los precios finales a los consumidores? Bueno, esa es una pregunta muy buena. ¿Realmente se podría invertir cuando nosotros como ARENA volvamos y le demos el subsidio al gas? Porque lastimosamente ahora solo somos parte del legislativo, no somos el ejecutivo, no podemos ayudar a nuestra gente, nos quedamos cortos como partido para poder solucionar sus problemas, pero ustedes tienen en sus manos en el 2012 darnos la oportunidad de ayudar y revertir todas las necesidades del pueblo salvadoreño. Paola de Pérez dice, solo me queda decir que es una gran mentira lo que dice Funes, que no va a afectar a todos el paquete fiscal, que solo los grandes capitales. Yo no soy política, pero sí sé que un país progresa si se le pone menos imposición tributaria. ¿Qué me dice de eso? Muy de acuerdo contigo. Realmente no podemos estar incrementando más impuestos. Y tenemos, como nosotros somos políticos, tenemos que apoyar a la empresa privada. La empresa privada es de donde se generan los empleos. La empresa privada es la que nos da insumos, es la que le da los insumos al Estado. Por eso es risible que Funes diga que no le importa lo que opine la empresa privada. Realmente es una pena, porque es la empresa privada la que mantiene a muchos de nuestros trabajadores salvadoreños. Mario Javier Alvarado dice, ¿va para abajo la encuesta del FMLN según la encuesta de Mitoski? Pues déjame decirte, Mario, que sí. Efectivamente, vamos ARENA arriba. El FMLN ha bajado. En las candidaturas de diputados vamos un 7% y en la candidatura de alcaldes vamos un 10% arriba. Es decir, que vamos arriba según esa encuesta, y esa encuesta fue realizada a 1,000 personas. Eso quiere decir que tiene prácticamente un 3.1 de falla de error. Este Muñoz 33 dice, sería conveniente si se vuelve al esquema anterior que también fuesen subsidiadas las empresas de comida rápida. Déjame decirte, Muñoz, que sí. Nosotros estamos conscientes de que antes todos teníamos el subsidio del gas y como ARENA queremos volvérselo a entregar a todos sin desigualdad de condición. Pero eso sí, tenemos una muy buena idea que puede ayudar a nuestros jóvenes salvadoreños, y aquí podríamos también incluir otra de nuestras propuestas legislativas que llevamos como fracción a la Asamblea, que es el empleo joven. Acá nosotros como Ejecutivo podríamos llegar a proponerle a la empresa privada que haya un consenso, que haya un preacuerdo de que esta empresa privada nos dé el 10% por lo menos de sus empleados, o que deje libre, más bien dicho, esas vacantes para que jóvenes que sean recién bachilleres puedan ingresar a estas empresas. Entonces podríamos decir que prácticamente sería el Estado el que les esté pagando el sueldo a estos jóvenes, pero nosotros como gobierno les estaríamos dando la oportunidad de que ellos tengan su primer empleo, de que
que ellos tengan experiencia. Porque si ellos llegan y van a una fábrica, siempre les piden un año de experiencia, 2 años de experiencia, cuando realmente nosotros como gobierno actual, esta gente del FMLN no lo está haciendo. Entonces, ARENA lo va a hacer. Por eso nosotros queremos invitarles a que nos apoyen. Arturín Jolópez dice: Beatriz, le escuché de las turbococinas. ¿Cómo explotarían esa tecnología con ese empresario? Sería ideal para muchos hogares. La verdad, sí. Déjame decirte que esta persona es muy emprendedora. Es una persona que está haciendo cocinas ecológicas, se las llama así. Son cocinas que nosotros podríamos proponerle a X empresas que se dediquen a esa industria para lograr y llegar a conseguir un precio más cómodo para las familias más vulnerables de nuestro país. Y si fuera necesario, nosotros como ejecutivo, cuando ARENA llegue al poder y podamos ayudar a nuestra población, cubrir cierta parte para que estas personas puedan llegar a obtener estas cocinas y lograr nosotros como ARENA proteger el medio ambiente. Marcelo Solano 92 dice: los del FMLN no saben nada de qué es gobernar. ¿Es viable o rentable volver al subsidio tal como estaba antes? Realmente sí. Mientras no tengamos una manera focalizada, mientras no tengamos una manera real de cómo podemos manejar ese subsidio, sería bueno que nosotros volvamos como estábamos antes. No tendríamos el gasto que actualmente tiene el gobierno con 11 millones de dólares. Entonces yo les pido que por favor nos apoyen en estas propuestas que llevamos a la asamblea. Realmente son buenas para todos nosotros, yo me incluyo. O sea, yo realmente soy una persona que cocina, que me gusta estar en mi casa, que me gusta hornear, y yo gasto un tambo y medio al mes y no recibo subsidio del gas. Entonces yo soy una de tantas de las personas que seríamos beneficiados con el regreso del subsidio del gas. Jona Morán 99 dice: el contrabando sí existía cuando el tambo valía $5. ¿Cómo proponen ustedes que esto no vuelva a pasar? Como lo comenté antes, realmente tenemos que poner más vigilancia en las fronteras, poner penas mayores a las personas que se roban los tambos de gas, pero también ayudar a la economía salvadoreña, porque no crean, estas personas tal vez no lo hacen porque quieran robar, tal vez tienen necesidad, y nosotros también queremos generarles empleo a las personas. La Mona Loca 2 dice: Beatriz, ¿es penado el cortar los árboles o hay alguna ley que lo regule? Sí, tenemos una ley en el medio ambiente que regula la tala de árboles, pero es penoso que estas personas que por necesidad lo hacen, muchos de ellos, para poder subsistir, para poder cocinar, lo hacen de noche. Lo hacen cuando las personas que tal vez vigilan los sitios forestales no están, para poder cortar la leña. Pero sí existen leyes que regulen eso y sanciones también para las personas que lo hacen. Bueno, le agradezco mucho la atención que ustedes han tenido el día de hoy conmigo. Recuerden que pueden ver la grabación en los sitios oficiales de ARENA, www.arena.org.sv, o en Facebook, www.facebook.com/arenaoficial, Twitter @arenaoficial, o en mis sitios personales, Facebook Beatriz Olmedo y Twitter @BeatrizOlmedo2. Y muchísimas gracias por su atención.